Para este trabajo vamos a utilizar dos ganchos. Estos son esmaltados, por eso tienen este color de cobre rojizo. Dos bolas de metal de 4 milímetros de diámetro y dos bolas de metal de 2 milímetros de diámetro. Dos abalorios de 8 milímetros de diámetro. En este caso son bolas de cristal artesanal, están fabricadas en Italia y están hechas a mano por artesanos. Y también vamos a utilizar el alambre plano, que tanto llama la atención. Es muy fácil de utilizar porque sirve para muchas cosas y no hace falta complicarse mucho la vida para hacer algo con él. Y también vamos a utilizar pues el alambre de siempre de 0,8 milímetros de diámetro. Y como no, vamos a ir probando también los alicates, ya como os prometí en otro vídeo siguiente, ya lo compararemos y lo utilizaremos con otros materiales. Os voy a dejar en el enlace este alambre, el alambre de siempre, el Benecreac, y los alicates, que como me he dado cuenta al final tienen 6 medidas, porque estas son más pequeñas que las del otro lado, ¿veis? Y yo no me había dado cuenta porque apenas lo he utilizado. Antes que aparezcan los trolls y eso, decirles que primero vean el vídeo y luego pongan las pegas. Y si aún así tienen algún problemilla para seguir el tema y demás, pueden ser miembros de nivel 3 y hacer consultas particulares o recibir clases personales. Vamos a cortar de aquí dos tramos, los ganchos los apartamos. Vamos a cortar dos tramos de 10 centímetros cada uno. ¿De acuerdo? 10 centímetros. El alicate, ya os digo que hay que probarlo con más materiales, de pronto va bien, pero claro, hasta que no se puede pruebe bien no podemos opinar. Bueno, ya tenemos aquí los dos tramos de 10 centímetros cada uno. Lo siguiente que vamos a hacer va a ser sujetarlo, por ejemplo aquí mismo me vale. A ver, aquí mismo me vale, en el mismo muelle lo sujetamos y vamos a darle vueltas. Cuatro. Cinco, seis, cada uno las vueltas que crea oportuno. De momento este va a llevar 6 y voy a continuar con el otro para ir haciendo lo mismo. Una, dos, tres, 4, 5 y 6. Creo que le puedo dar a este una vuelta más. Siete ya está bien. Más sería excesivo.
Vale, porque ya empieza a torcerse demasiado. Bueno, pues ahora lo vamos a poner así un pelín más derecho. Tiene que coincidir aquí un lado con el otro. Aquí que quede recto, línea recta, un lado con el otro. Y este pues lo mismo. Que quede así en línea recta las dos partes planas del final. Y vamos a ir dándole forma. Corrigiendo si están las curvas mal y eso, pues la vamos corrigiendo. Fácil, ¿no? Hasta ahora fácil, ¿no? Esto podría ser, por ejemplo, el eslabón de una pulsera, ¿no? O una pulsera si se trata de un ancho mayor. Perdón. Vamos a ponerlo aquí como si fuese un aro cerrado y lo abrimos porque vamos a utilizar una herramienta que aún no he utilizado con vosotros, pero que es muy apropiada para este tipo de alambre y también para hojalata, para lata, para muchos materiales que sean planchas de metal. Ponemos este derecho también y lo cerramos, que queden enfrentados y así, un poco oblicuos. Y ahora fijaos, esto es un sacabocados de alicate. Ya sabéis que hay sacabocados de lesna o punzón de golpear, sacabocados para el cuero, sacabocados revolver que se van cambiando las boquillas o girando, y este es un sacabocado de metal. La diferencia que hay es que este tiene aquí un orificio y no necesita protección a la hora de taladrar un material. O sea que es muy útil para esto que estamos haciendo. Vamos a hacer un agujerito aquí en cada extremo. Este sacabocado lo hay en todas las tiendas, ¿eh? No liarse, porque ya hice un embossi de cuando lo pedí, creo que era en Ibis, pero no estoy seguro, pero vamos, que también lo hay en BB Craft, que es la tienda donde os voy a dejar los enlaces del alicate de mandriles, el de corte, este alambre y demás. Y aquí lo mismo, hacemos otro agujerito. Muy práctico, muy bueno, me ha gustado mucho, me ha sorprendido, ¿eh? Porque pensé que iba a dejar una rebaba, ¿no?, en el metal, y no la deja, o sea que está genial. Y este pues lo mismo,
Pues sirve para muchas cosas esta herramienta, ¿eh? Me gusta un montón. Sobre todo a la gente que le gusta el reciclaje, pues no debería de faltarle, ¿no? Y listo. Bueno, en otra ocasión, y depende para lo que sea, pues igual usábamos una limita aquí, pero en verdad no le hace demasiada mella como para usar lima. Depende para lo que sea, ¿no? Pues nada, ya podemos aquí montar uno encima del otro. Terminamos de dar forma al arito. Hasta ahora fácil, ¿no? No era tan complicado utilizar este alambre, ¿cierto? Bueno, yo lo tenía hace mucho tiempo, pero en color plateado y como que me harté un poco, pero cuando lo vi en este color, pues digo, pues mira, pues me agrada este color más que el otro, que ya estaba un poco harta, ¿no? Porque realmente color plateado pues lo podemos encontrar muy fácil, ¿no? En latas de conserva y demás, pero este no tanto. Bueno, ya está, los aros más o menos derechos. No van a quedar completamente derechos del todo porque tienen el rizo que le hemos hecho, ¿no? Y ahora vamos a usar este alambre. Yo tengo aquí unos trocitos que me sobraron de la trenza. Pues esos son los que vamos a utilizar. Y esta vez voy a utilizar, fijaos, ¿ves? Uno es más pequeño que el otro. Vamos a probar con esto, a ver qué tal nos va con los engarces. Que no lo sé todavía. Tiene un pequeño problemilla. Ahora os explico más detenidamente. Que hay que darle la vuelta para hacer los engarces, porque al tirar para atrás usamos siempre la otra parte. Así que voy a coger el siempre. Traspasamos los dos agujeritos y ya tenemos aquí para colgar, ¿verdad? Para colgar un colgantito. Y aquí le podemos poner un abalorio del tipo que prefiera cada uno. Yo en mi caso voy a utilizar, vamos a probar aquí a ver cómo queda este. Cómo nos va a quedar de largo y demás al final, pues entonces voy a utilizar este pequeñito que es color cobre antiguo, no es el mismo color como ven, pero como el gancho va a llevar un color distinto, creo que combina muy bien.
Bueno, sabemos ya que el alicate ese de mandriles no nos sirve para hacer engarces, ¿eh? Si alguien no lo entendió, en el próximo vídeo lo vuelvo a explicar. Pero tiene medidas diferentes en un lado que en el otro. Y eso pues no es lo apropiado para realizar engarces. Este sirve para más cosas, por lo que veo, ¿no? Más bien lo veo yo ese alicate como para hacer ganchos, ¿no? Para hacer ganchos, cierres y demás. Vamos aquí a ajustar mejor. Un poco más pegado. Bueno, ya le podemos poner el gancho. Con el otro pues hacemos lo mismo. Fijaos por qué no se puede realizar con este alicate. Fijaos, yo voy a usar la punta más fina, ¿no? Pues me pongo aquí a enrollar para hacer el engarce. Bien, ¿no? Y ahora sin querer tú sacas y doblas para atrás y entonces ya no te entra. Luego tienes que girar el alicate. Y luego otra vez te encuentras con el mismo problema, que este es más ancho. Luego vuelves otra vez a girar el alicate, lo que me parece un tanto tonto, ¿no? Para comprar, para hacer engarce no es necesario. Si no tenéis ninguno, primero tenéis que comprar este, el de punta cónica, que os va a valer para todo y os va a dar mucha más agilidad. Este lo veo yo más bien para hacer circulitos y ganchos. Y con cuidado, porque ya os digo que no tiene la misma medida en una punta que en la otra, La de enfrente tiene una medida diferente. Y eso resulta pues un problema, ¿no? Para hacer engarce normal. Bueno, pues ya le ponemos a este el cierre también. Vamos a probar. No, es que para esto no vale, no vayamos ahora a meter la pata. Intento ponerlo muy ajustadito para que no se vea despegada las dos planchas, ¿no? Que lleva, ¿no? Yo, a ver, no es que yo no use pegamento, pero procuro siempre evitarlo, siempre que sea posible, ¿eh? Porque creo que no es necesario y luego es muy tóxico, contamina mucho, no es barato. No, para nada, el pegamento no es barato, porque el pegamento de joyería vale dinero, No es como un pegamento común, es un pegamento híbrido que viene en gel
que echa microgotitas. Ese anacrilato que compráis, que endurece tan rápido, no es el más apropiado para esto. Pero bueno, cada uno sabrá para qué lo utiliza, ¿no? No es lo más apropiado porque el metal contrae y dilata. Entonces, pues, para el cristal, para esas cosas sí, pero para lo demás es más apropiado un pegamento híbrido. Eso quiere decir cianocrilato en gel. En vez de ir a una tienda de bolitas, pues vais a una tienda de suministros para joyeros directamente. Y cuesta más, pero cunde mucho. Tiene un dosificador que pone gotitas más pequeñas, ¿no? Bueno, y ahora lo único que nos queda ya es colgarle los abalorios en el centro. Nada más. Un poco más grande el engarce aquí, porque estas de cristal soplado, de cristal artesano, suelen tener el agujero muy grande. Y para que haga conjunto con el gancho y demás y no se vea hay un salto de el mismo color, pues vamos a colocarle este abalorio de metal a esta bola de color agua. Pues nada, ya tenemos uno terminado, vamos a acabar el otro. Podéis hacer el colgante a juego, como veis es muy fácil, solo tenéis que colocarle una cadena, un cordón, lo que le guste a cada uno. Y también podéis hacer con los restos de alambre que van quedando. En mi caso yo los he aprovechado de la pulsera de trenza que hice en el anterior vídeo. Fijaos, pues ya me quedé prácticamente sin ellos, ¿no? Los he ido aprovechando en este trabajo para estos pedacitos. Me gusta mucho el tacto del cabo de este alicate. Todos deberían de tener el mismo cabo ese blandito, aunque este no es duro, pero bueno, pues nada, ya. Saludos también a los trolls, ¿eh? a los del dedo para abajo, me dan tres huevos, a ver. Es una pamplina, pero bueno, puedo ver el país desde el que se emite, la región y demás, pero ya ni me molesto. A los pone pegas también, o sea, saludos a todos y a los que estáis siempre, por supuesto, un abrazo. Y ya sabéis cómo se realizan trabajos con este alambre. Es tan fácil de manejar, tan suave, tan bonito y tan llamativo. Terminado nuestro trabajo de hoy. Si te ha gustado este tutorial, like, comparte, suscríbete. No olvides activar la campanita, desplegar el menú y pulsar en todas las notificaciones. Muchas gracias y hasta otra.